Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de SPL en el cual vamos a seguir con OBS Studio y hoy vamos a ver en los ajustes eh, la sección de salida en modo sencillo. Vamos a saber cómo configurar para nuestras emisiones y para nuestras grabaciones de forma muy básica y sencilla. En el próximo vídeo veremos un modo más avanzado de cómo configurar la emisión, lo que es la grabación, lo que es la grabación de audio. Y lo que es todo el cómputo global de salida, digamos, lo que es eh, tanto emisión como la grabación para nuestros vídeos. Pero para ello nos vamos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a ver los ajustes de salida de OBS Studio y para ello nos vamos al ordenador. Bien, una vez que tenemos abierto OBS Studio, nos vamos a los ajustes y hoy toca los ajustes de salida que tenemos dos opciones, el modo sencillo y el modo avanzado. Hoy veremos el sencillo y en el próximo vídeo veremos el modo avanzado ya que es bastante más complicado. Por un lado tenemos lo que es este recuadro que es para la emisión y este otro que es para la grabación. El de la emisión eh, tenemos que saber el ancho de banda con el que contamos, es decir, nuestra conexión de Internet, para eh, subir o bajar el bitrate. Hoy por hoy eh, se puede calcular muy fácilmente mediante búsquedas en Google, de saber la capacidad de grabación que tienes o la, capa, la capacidad de, de transmisión que tienes, sabiendo el ancho de banda de, de tu conexión de Internet. Yo en este caso tengo un gigasimétrico, lo podría subir bastante más. Lo suyo sería en torno a 3.500 aproximadamente. Le doy a aceptar y me vuelvo a los ajustes, ya que me ha cerrado la ventana. Luego el bitrate de audio. El mínimo recomendado son 160, aunque yo recomiendo un mínimo de 192. Pero esto ya depende del, del audio, la calidad de audio que queráis. Yo actualmente, con la conexión de banda que tengo, puedo meterle hasta los 320. El codificador de vídeo aquí ya depende del tipo de gráfica que tengas: si tienes gráfica Intel, gráfica AMD o gráfica NVIDIA. Y en este caso tengo gráfica NVIDIA. Y al estar en una máquina virtual, pues me muestra solo el software X264. Eh, Pero dependiendo de la gráfica que tengáis, pues aquí podéis elegir unas u otras. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho, y ya de paso, pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le puede interesar este tipo de contenido, te agradecería un montón que lo compartieras. Aquí el preajuste de codificador lo tengo en Very Fast, que es el predeterminado, uso de CPU medio y calidad estándar, pero podríamos ponerlo hasta Ultra Fast, uso de CPU bajo, menor calidad, o Fast, uso de CPU alto y calidad alta. Aquí depende mucho sobre todo el tema de la CPU. Yo tengo un Octacore, que no es que sea muy nuevo, es un FX8350 de AMD. Pero le podría incluso dar eh, un, un alto rendimiento. Pero bueno, eh, lo más normal es ponerlo en Very Fast, que ya da una calidad bastante decente y ya podéis transmitir bien. Luego desde aquí podéis darle a activar un, una, un, lo que es una configuración de codificador eh, predeterminada. Y aquí ya le podríais poner el, el, la configuración del codificador personalizada y el codificador de audio. Como es una máquina virtual recién instalada, me da pocas opciones, pero aquí tendríamos ya el codec de audio también. Lo normal es tenerlo desactivado y el audio. Pero si no, pues desde aquí, pues una pista de bot de Twitch. Que utiliza una segunda pista para, sobre todo si quieres retransmitir con música de fondo y luego quieres resubir ese vídeo a YouTube para que no te fastidien con los derechos de autor, pues desde aquí ya tendrías las pistas separadas y podrías quitar el audio. Pero si no, pues lo más básico es así y ya estaría. Luego en el modo de grabación tenemos la ruta de grabación donde queremos que se graben los vídeos, generar nombres de archivos sin espacio. Esto es lo que hace es generar un nombre y que vaya todo apelotonado sin espacios. La calidad de grabación pues la podemos tener igual que la emisión, eh, de alta calidad, tamaño de archivo medio, tamaño de archivo grande, calidad indistinguible y tamaño de archivo sin pérdida de calidad tremendamente grande. Aquí ya depende de cada uno. Yo cuando grabo para mi canal principal de YouTube lo suelo tener en grande, pero esto ya depende de cada uno. De hecho, si os fijáis, al cambiarlo nos, nos ha cambiado todo. Si lo tenemos igual que la emisión, pues tendríamos este. Yo lo ideal es este de aquí. Luego el formato de grabación, tenéis aquí distintos. El más normal sería el MP4, aunque a mí me gusta grabar en MKV, ya que si por algún casual se cierra OBS Studio, eh, si estuviéramos grabando en MP4, ese fichero lo perderíamos. En cambio, en MKV, aunque se cierre OBS, eh, tendríamos grabado todo hasta el momento que se haya cerrado el programa. Por eso yo recomiendo el MKV. Luego, el codificador de vídeo. Aquí tenemos el, X, el X264 o el de bajo uso de CPU. Aumenta el tamaño de archivo. Este ya depende. Yo lo suelo tener en, en el codec de la gráfica, que es el de AMD. El codificador de audio. En ACC o en AC. Y luego pistas de audio. Yo en pistas de audio de normal marco la 1 y la 2, ya que en la pista número 1 tengo lo que es el micrófono y en la pista número 2 el audio del ordenador. Y así luego puedo, a la hora de editar los vídeos, tengo más facilidad de editar los audios por separado. Luego aquí, si quieres poner alguna, alguna configuración personal del Muxer. Y activar el buffer de repetición por pues, si quieres hacer repeticiones, que aquí pues tiempo máximo de la repetición, 20 segundos, puedes poner el tiempo que quieras. Y memoria máxima pues la memoria que quieras. Yo como no hago repeticiones pues lo tengo desactivado. Y esta sería la eh, configuración de salida tanto de emisión como de grabación en sencillo. En el próximo vídeo veremos el modo avanzado, que aquí ya tenemos muchas más cosas. Tenemos una sección entera de emisión, una, emisión, eh, una sección entera de grabación de vídeo, una, una sección entera de grabación de audio y el buffer para la repetición. Pero eso ya lo veremos en el siguiente vídeo. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que es muy sencillo configurar OBS, sobre todo para transmisión. Pero hay que tener en cuenta el hardware que tenemos, es decir, la potencia que tiene nuestro ordenador y también el saber la conexión a Internet que tenemos. Porque si tenemos una conexión muy potente, podemos aumentar el flujo de datos y el bitrate. Y si tenemos una conexión un poco más modesta, pues bajárselo. Al igual que a la hora de grabar el vídeo. Tenemos que saber si tenemos una gráfica potente, una CPU potente para poder grabar en alta calidad. Una vez que sabemos todo esto, pues es muy sencillo configurar OBS para optimizarlo, para sacar el mejor rendimiento a nuestro ordenador a la hora de emitir o de grabar. Y poco más chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Un saludo.